¿O no? ¿Qué es tu primera vez en cuerda? Primera vez. Es el suyo. Primera vez. First time. Había cositas muy chiquititas, para equilibrarte, para colocar los pies. Es que el inicio es muy puto. El inicio. Luego ya al inicio. Venga, venga, venga. Vale, bien. ¿Te has notado? Tiene bien, ya. Toma. Mira, te voy a ayudar un poquillo ahí, ¿vale? ¿Tú puedes, Marmota? Ok, a ver, esos pies funcionando. ¡Yipi! Ese. Ahí, saca la estrella. Yeah, el pie izquierdo lo puedes poner mejor también. Sí. Un poco más a la derecha, creo. Ahí, canto dentro. Cuando suba un poquito los pies. Hay algo por ahí, y busca la mano izquierda más para arriba ya. Por ahí, que es malilla, buena, pero. Venga, vamos ahí. Bueno, muy buena. Ya pie. Vale. Esto psicológico es buena, buenísima. Vamos. A que ya no tienes pie. Tírate el cabo. Venga, mi hermano, estos pies jugando, no lo dejes colgando ninguno. Penalti. ¿Ahora para dónde? Ahora para la derecha. Para arriba. Tienes que subir pie, manita, para coger el caso. ¿Para dónde meterlo? Un poquito por la derecha. Tío, ¿qué pasamos, Oh yeah. La próxima con abrigo, ¿eh? Mamá Power. Tus padres de muy chica te han llevado a escalar, ¿no? Sí. Qué guay. Qué envidia. Sí, eso está bien porque que no tienes miedo. No tienes. Si empiezas de adulto, tienes más respeto por la vida. Pobres. Ya te digo. Pobres. Somos los únicos que sobrevivieron, ¿eh? Me cambio de árbol, ¿vale? Está flipándola ahora mismo con la gafa, ¿eh? Mejor que meterse droga, ¿eh? Sí, sí, claro, vamos. ¿Qué pasa? Todo bien. ¿Qué tal la gafa? La gafa, yo no sé todavía. Bueno, superada. ¿Qué clase tiene? ¿Qué tal, Belén? Está el último escalateo. Contenta. ¿Qué te ha parecido? Muy chula. ¿Complicado o qué? Complicado al principio y luego ya arriba lo que tú decías, que es más sencilla. Ya por la mitad ya es más canto. Sí, ya es más canto. Lo que pasa es que con esto es más difícil escalar. Sí. Bueno, pero bueno, pulgar, pulgar. Pero se puede, se puede. Sí. Esta es una espartana. Próximo día que venga el sol y despedimos aquí hinchando. Eso, eso. No, pero hinchando de verdad, ¿eh? Claro, por supuesto. Mira, pero te quedas como el velcro, tú, es que no tienes los guantes, pero es que te quedas como velcro. No, pero es que eso tiene que doler. ¡Hostia, tío! ¿Te quedas? ¡Como pincho! Pegado te quedas, pero...
¿Ves la camiseta? Si queréis, ahora depende cómo la veamos. Oh. Camiseta más guapa, ¿no? Ya, tío, aquí el cubata repartiendo cosas merch bonitas. Sí. Aquí puede haber un bloque interesante. Sí, sí, puede ser. Las cosas como son. Voy a bajar ahora. Un poco motivado. Vale, bájame. Uh-huh. ¡Ya hecha! Escala. ¡Qué bien! Ah, lo que queráis. Que de momento ha ido bien, sí. Tengo que ya. Joder, ¿cómo está esto? Eso está liso, tío. Si el chapa no vale, ¿eh? El chapa no vale. Ah, tiene un dedo ahí arriba. Eso es. Eso. ¡Qué vi! Eso te cabe una uña. Qué buena, tío. Vale, vale, equipo, venga. Estoy viendo a ver, ¿sabes? Que no hay pieza, ¿eh? Se nota que no hay mucho por ahí. Este paso yo creo que es un poco más dificililla. Ahí está la crux. Porque tiene ramas, ¿sabes? Tiene un poco de esas que se escurren. Ajá. Juanillo que solo fi. Sí. Más o menos, ¿eh? más que menos. Joder, tío, que ya lo que hay aquí son 7. ¿Sabes, chaval? Coño. Yo lo que está haciendo es para acá. Son todos 7. Yo te he dicho que es que con verlo sobre el desplome ese de ahí, he dicho, no, eso, quito, no hay ni de coña. Pero una pregunta, esto se desplome. ¿No tiene buenos agarres? Esa es la cosa, yo no creo. ¿No? Wow. Si me pone un desplome con un buen agarre, a lo mejor me aguanto ahí. Estoy cansando, yo viendo, aparte de la duela de ahí arriba, no veo nada que digas tú y que agarre más bueno. Me estoy cansando un montón, porque como no lo he hecho nunca, no la veo. Claro. Porque la de ahí, el agujero ese, está demasiado lejos. Claro, es que quiero intentar llegar a ese. Sí. Descansa que va muy bien, espartano. Sí, no va mal la cosa. Ahí, ahí. Puta madre. Pero voy primero. Oh. Sí, ¿y tú, no? Sí, sí. Con ello, Diego, para la cámara. Que hacer la vista una mierda, tío. Venga. El brazo. Ese de invertir es la polla, ¿eh? Sí, la causa va antes, pero vamos, si a lo mejor no la quiere. Tomar por culo. Ya puedes subir ahí el pie. Qué grosso, ¿eh? Vamos, bicho. Buena. Disfruta de cada momento. Venga. Vámonos. A ver si sale ahora, de segundo, ya vengo más tranquilo. Ey, ¿qué pasa? Pues bueno, que probé la vía de primero, me quedé a media. Y de segundo, ¿qué pasó? Pues que me quedé a medias también. Pero es que pasó algo extraordinario. ¿Subiendo o qué? Pues nada, que empezó a llover. Eso es todo. Y que sí, que al principio era flojillo. Y arriba había un poco de cueva, de barriga. Pero luego empezó a apretar un poquitín y ya está, para abajo del tirón. Que se iba a poner a llover fuerte. Sí, sí, porque parecía eso. Y digo, como se ponga a llover fuerte, lo va a pasar puta, la verdad. Pues no me acuerdo, porque a ver la perra, a ver si le va a pegar. ¿Tiene? Tía, viene casi te a ti. Y bueno, nada, se ha llegado hasta el final de este vídeo. Pues nada, que espero que te haya gustado mucho. Que me lo pase muy bien editando, escalando. Y ya está. ¿Que rapemos un día la roca o qué? ¿Qué dice el su polla?